que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados, contentos, amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura un polizón. Grande Marquiño, vamos mejorando con el barrio. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Cari? Maravillada. Uy, qué bonita que estás y encantada, hoy. Gracias. ¿Te has venido de tanguera con minifalda? ¿Vamos a bailar tango o qué? No, pues ya quisiera yo bailar tango, pero sí, estoy encantada presentando desde este restaurante porque no solo nos ha presentado unos platos deliciosos, sino también la compañía de Marcelo con esos tangos, con esa voz tan maravillosa. Y por supuesto Marco, que no lo hace nada mal con ese bandoneón. Cierto, una belleza. Pues, instrumento por favor tan difícil de aprender, es muy difícil. Pero gracias a Dios estamos aquí, sí, disfrutando de eso, y vamos ya entonces a preparar un sándwich de lomito. Dale. Listo, vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos y ya seguimos conversando. Vamos a ver. ...125 gramos de solomito en julianas, 5 gramos de sour cream, 5 gramos de aceitunas verdes, un pan artesanal tostado, rodajas de tomate chonto y una hoja de lechuga. Muy fácil nuestro sándwich. Sí, y muy clásico en Argentina. Ustedes le dicen sándwich. Sándwich de lomito. Listo. Muchos ya le dicen lomito y saben que se refieren al sándwich, no hay ningún problema, ya se conoce eso. Nosotros también le llamamos a los sándwiches, sándwiches, sí, no sándwich, como en muchas partes del mundo, sándwiches. Sí. Bueno, ahí en Argentina puede haber de los dos casos. De los dos casos. Bueno, vamos entonces. Lomito, lo vamos a hacer así como está, entero, para que nos quede más jugoso. Si lo cortamos antes y lo dejamos muy delgadito, se nos seca. Y se nos seca mucho, no va a quedar tan bueno. Esas preparaciones que son como chiquiticas, casi siempre es porque están acompañadas como de salsas para lograr esa jugosidad. Vemos que casi siempre esto, pues ustedes, los argentinos, para la parrilla prefieren estos cortes grandes, sí, y después porcionan. Y después se porciona. Primero se hace grande y después se porciona. De hecho, hacemos pedazos realmente grandes, como la chata completa, y después la porcionamos. Primero la asamos y luego la porcionamos. Bueno, y es que recordemos que el solomo de res es rico en vitamina B12, rico en hierro. Pues todo esto le trae grandes beneficios a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un sistema inmune fortalecido, a tener nuestra circulación siempre bien, a oxigenar nuestro corazón, nuestro cerebro, todos nuestros órganos. Entonces, a incluir, qué rico esta carne bien todo preparada. Todo eso hace este solomito. Todo eso. Hay que venir más seguido a la tanguería. ¿O no? Seguro, seguro. A comer carnecita. Uy, sí, qué delicia. ¿Lo ponemos a la parrilla? Lo ponemos de una vez a la parrilla. La parrilla, vos ahí estabas trabajando como con los carbones, teniéndola a punto. Sí, poniéndola a punto, acomodándola, limpiándola un poquito. Y ahora
para que no se nos pegue la carne en los hierros, le vamos a poner un poquito de chimichurri, aceite y chimichurri. ¿Eh? La llamarada del diablo, llegó, llegó. Eso es para hacer show, no ayuda en nada, se los aseguro. Bueno, vamos con el solomito. Y ahí lo dejamos 10 segundos porque lo vamos a marcar en rombitos para que se vea bonito cuando lo saquemos ahora. Y vemos que ese corte es como triangular. Sí, es la punta del solomito. La punta del solomito. Pero uno puede, cualquier parte del solomito puede usar. Lo que sí te recomiendo es que tiene que ser solomito. Sí, porque esa carne es muy suave. Claro. Es muy jugosa y precisamente yo creo que por eso tiene como su valor extra, porque claro, es más carita que otros cortes. Sí, pero lo vale. Lo vale porque realmente es muy suave y es rica para comer en sándwich y en muchas cosas. Y también nos gusta como presentarles todas estas alternativas porque no siempre se trata de comernos la carne de la misma manera. No, claro. Sino aprender a hacer esos cortes como son, pues aprovecharlos al máximo porque evidentemente son un poquito más costosos, entonces que pesar de pronto echar a perder la preparación. Tenemos totalmente que aprender. Bueno, la vamos a girar, la rotamos para que le vamos haciendo el marcado. ¿Eh? La rotamos así un poquito y la dejamos ahí descansando y asándose para nosotros, para que quede bien sabrosa en un fuego. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es. Ese, ese es el punto. Ese es el punto. Y ahí lo dejamos que se vaya haciendo lentamente para que nos quede un buen sándwich. Mirá, traje un pan artesanal que es muy bueno para este sándwich. El lomito en Argentina es cuadradito el pan, siempre. Siempre es así. Este es el pan típico del lomito argentino. Y contanos, vos siempre que cocinas cantás. Sí, claro, lógico. Siempre que cocino canto, en todos lados canto. Ya creo que los tengo cansados a todos. Y aquí en el restaurante, ¿a qué hora se abre el show? ¿A qué horas pueden verte cantar? Porque pues yo estoy descrestada, sí, de verdad. Qué pues bueno, me encanta, bueno, me encantan los tangos que estás cantando. La gente comienza a llegar a veces desde las 5. Ellos van tomando sus traguitos, está alguna cervecita, vino, un buen vino, y van esperando que se hagan las 6:30, 7 para comer, y a las 8:30 comienza el show. Entonces, y no es solo Marco, tienes no, más instrumentos, sí, una orquesta grande. La orquesta más pequeña de la tanguería tiene 7 integrantes. Y después tenemos 10, 15 y hasta 25 integrantes. No, qué maravilla. Bueno, ahí con los controles de bioseguridad hay que tener cuidado, no se pueden acercar a los músicos no se acerca a la gente. Nos saludamos con puñito de lejos. Y sí, claro. Listo, retomemos nuestra receta. Vamos. Estábamos con el pan. Nos estabas hablando de que el pan tiene que ser preferiblemente cuadradito y artesanal. Es el distintivo del sándwich de lomito. El lomito es con el pancito cuadrado. Mira, trajimos una lechuga que le vamos a hacer una camita de lechuga. Y esto de ponerle aceituna es robado del lomito del chivito uruguayo. ¿Has sentido hablar del chivito uruguayo? No nos han hablado aquí en la carta. El chivito uruguayo también se hace con lomito, pero llevan muchas cosas, muchos ingredientes más. Algún día lo hacemos, algún día claro, lo hacemos. Y es alto, rico, de este tamaño. Tiene de todo. Pero bueno. Como de las caricaturas estas de Lorenzo y Pepita, que sí, se hacían unos sándwiches deliciosos, tal gigantes. Cual. Así que bueno, vamos a dar vuelta a la carne. Dale. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo la ves? Yo creo que nos quedó bien, ¿o no? Vamos bien por esta parte. Ahora la vamos a hacer en 3 veces a esta punta. La primera cara, la segunda y la tercera cara. Por lo que hablamos, si que queremos, era como de forma podemos, triangular. Claro, para que nos quede la costrita de todos lados y lo va a hacer más rico el sándwich. Acá lo dejamos 10 segundos, que yo creo que debemos estar en 5, y lo vamos a rotar nuevamente para que nos quede marcadito así como queremos. Vamos entonces a rotarlo de una vez y lo dejamos. Listo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Delicioso, y veo que entonces ahí no se necesita como tanta temperatura para no, cocerlo. No, porque cuando el corte es alto, la temperatura tiene que ser un poquito menos. Ok. Para que logre calentar la parte de adentro y asar la parte de adentro también.
Sí, porque es que muchas veces como que los secretos de la parrilla están ahí, en el manejo como del calor, qué tanta distancia tiene la carne de las brasas. Sí, son como esos secretitos básicos, no tiene mucho más. En realidad pasa todo por ahí, por el control de la temperatura, no condimentar tanto la carne, dejar que uno pueda apreciar el sabor de la carne. Bueno, otra de las cosas es ponerle la sal sobre el final. Al final, yo vi que tú solamente hidrataste la parrilla, pusiste nuestro pedacito de carne y ya no le echaste ni ninguna especia, ni sal, ni pimienta, nada más. Nada. De pronto, cuando volviste a rehidratar la parrilla, se te fue un poquito de aceite a la carne y no pasa nada. No pasa nada. Y uno le podría poner ahora, si quiere, si la ve que está muy seca, la puede hidratar con chimichurri, ponerle un poquito para que se hidrate, más aceitito que chimichurri, que verduras. Esta salsita que tú tienes acá también es chimichurri. Sí. ¿Y cómo es ese chimichurri tradicional argentino? El chimichurri tradicional argentino es muy complicado y nosotros nos damos esas recetas, son exclusivas de la tanguería. Es muy maluco decir que lleva perejil, ajo, aceite, vinagre y que el toque secreto es ponerle limón. Y no tiene más nada, sal y pimienta. Es básico, sencillo, es mucho más fácil de lo que todos piensan. Y mucha gente de pronto lo enriquece con frutos secos, con pimentón, con orégano, claro. Bueno, con el pimentón, ajo, por ejemplo, en el chimichurri queda muy bien. Y acá gusta mucho. Le da un toquecito dulce que gusta mucho. Sí, el rojo. Como para variar uno esa preparación y darle su sellito personal. El pimiento rojo. Ese es el que ustedes llaman morrón. Morrón. Listo. Pero pimentón, me hablabas del condimento, también le ponen condimento pimentón. Sí, claro. Páprica también, ¿cierto? También, le pueden poner, eso ya es a gusto. Nosotros acá, no, lo hacemos así, básico. Y gusta más, da más resultado. Es que muchas veces lo más sencillo es lo más fácil. Yo creo que sí. Y lo que le gusta más a la gente. A veces sí. Nos complicamos poniendo demasiadas cosas y no se trata de eso tampoco. Sí, yo creo que no hay que hacer más de lo que nos pagan. Se dice un dicho de teatro, la volvemos a girar otro poquito. No, y también hay quienes dicen que menos es más. Menos es más. Claro, la idea es hacerlo para que se puedan apreciar todos los sabores. Ponerle tanta cantidad de condimentos. Hay muchas personas que tienen esa costumbre de ponerle mucha cantidad de condimentos y no se llega a apreciar ninguno de los sabores que vos querés destacar. Este pan que hablábamos que era artesanal, ¿cierto? ¿Ese pan cómo se puede conservar? Pues porque entendemos que los panes artesanales muchas veces vienen libres de químicos y pues es una buena señal, digo yo, que les dé hongo rápido porque eso indica que están libres de químicos. Claro. ¿Cómo lo podemos conservar? Este pan, que de hecho ya mismo vamos a llevar a la parrilla, para conservar cualquier tipo de pan, lo puede poner en el congelador. Usted lo congela al pan, lo vamos a poner acá para dorarlo, para que nos quede doradito. Lo congela y cuando lo vaya a sacar lo mete en el horno. Le queda como recién hecho de panadería. Queda delicioso. Sí. Y pues yo soy panadera y yo doy fe de que esa es una buena técnica y muchas veces a la gente le da temor y cree que el pan va a coger mal sabor. Y no, uno lo descongela y de verdad que queda realmente como recién hechicito. Recién salido de la panadería, es increíble. Sí, queda muy rico. En un hornito lo pone a calentar, no microondas. Y importante que sea en estado de congelación. Sí. ¿Listo? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? No. ¿Va quedando bien? Se ve fácil, se ve provocativo. Pues yo creo que ya es hora de ir a un pequeño corte. Sí. Y regresamos entonces con la finalización de este plato desde aquí, desde la tanguería. Vamos, claro. En compañía que sí. Del chef Marcelo y por supuesto de Marco en el bandoneón. Antes que se nos queme el pan, vamos. Estás viendo A la Carta. Quiero emborrachar mi corazón
para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Bravo! ¡Hey, gracias! No. Decime, ¿Cómo haces para cantar eso tan bonito, por Dios? Ah, pues. Muchas gracias. Qué bueno que... Acá todos estamos... Me alegro mucho. Como anonadados, escuchándote gracias. Cantar a Marco con el bandoneón, que lo hace súper bien, y además cocinas, pues. Y ahí vamos cocinando y ya casi lo tenemos listo, mirá. A ver si te gusta así. ¿Cómo lo ves? Ahí todavía le vemos que la carnita tiene jugos. ¿Ese término como cuál sería? Y no sé, lo vamos a descubrir ahora. Yo creo que debe andar por un medio, más o menos, un poquito menos. Tres cuartos, okay. Por ahí cerca, entre medio y tres cuartos. Bueno, ya tenemos el huevo calentito, que lo habíamos previamente cocido en la hornalla y simplemente lo calentamos en la parrilla y ya lo tenemos para servir. Repitámosle a los televidentes que de pronto acaban de llegar a sintonía, porque hacemos la carne así en bloquecito y no de una vez en julianita. Sí, la idea es que no quede tan seca. Si uno la corta tan a la carne antes, muy finita, muy delgada, después te queda seco como una especie de suela que comúnmente se dice. Y la idea es que no, que tenga juguitos y que quede bien buena, bien rica. Ya tenemos doradito el pan y lo voy llevando para allá. Y vemos que el pan está un poquito más que dorado, sí. Está un poquito quemadito, sí. Pero yo creo que ese es como parte de lo que buscamos, sí. Con la parrilla. En este caso sí, porque ahora lo que vamos a hacer es bañarlo en chimichurri y si el pan no está bien doradito, se hace como blando y mojado. Y sale por un lado la lechuga, por otro lado la carne. El tomate que larga su jugo, le vamos a poner aceituna. En cambio, esta es una buena manera como de sellar ese pan y que quede bien el sanduchito. Sí, esa es la idea. Vamos a traer la carne. Dale. Y vamos a ver cómo nos va. ¿Hacemos apuestas? Pero yo creo que están todos los términos acá. A ver. Yo no soy muy experta, yo diría que está como medio, no sé. Yo tampoco, la verdad que el experto acá no soy yo, el experto en la cocina es Miriam. ¿Cómo me vas a decir que no? Doña Aura, no, yo no, en realidad no. Soy un argentino que le gusta comer carne y bien buena. Pero creo que es la idea. Un poco modesta tu actitud, porque no solo cantas muy bien, sino que cocinas muy bien y nos Ay, has enseñado gracias. Unos tips como muy útiles para el momento de hacer nuestras preparaciones de carne. Mira, yo sé que muchas señoras en la casa esto no puede, le puede parecer crudo, pero usted lo puede cocinar un poquito más una vez que ya está. Incluso en este momento lo podemos llevar y sellarlo otro poquito, sí, si fuera necesario. Sí, lo pone necesario. Otro poquito más y se lo hace bien cocido. Pero, no, pero se ve delicioso, pues para mí está perfecta. Yo sé que para vos está perfecto porque este es el punto que a vos te gusta. Le vamos a poner entonces, de un lado chimichurri.
De un lado le ponemos chimichurri, el pan está bien doradito, con lo cual no se va a romper y no va a quedar aguado, que es lo que no nos gusta en este caso. Le vamos a poner un poquito de sal fina. Acá ya no podemos usar la sal gruesa. ¿Por qué? Porque en el sándwich estaríamos mordiendo sal gruesa y no aguanta. Por ser los pedacitos ya de carne más pequeños. Sí. Entonces la idea es, vamos a sacar una cucharita de acá o un cuchillito. Y acá tenemos una crema de ajo que la pueden conseguir acá en la tanguería. Sin ningún problema vendemos los tarritos. Ah, qué bueno saber, sí. O sea, no solamente podemos venir y disfrutar de todo esto, sino también llevar estos productos para complementar nuestras recetas y facilitar la cocinada. Sí. Acá vendemos chimichurri, también tenés la salsa de ajo, vendemos dulces, dulce de leche que ustedes le llaman arequipe. Arequipe, delicioso. Bueno, acá vamos ya completando esta etapa de mojar estos pancitos. Le vamos a poner, como nos gusta, el huevito. En lo posible que no esté muy mojado la yema, porque va a ser mucho enchastre cuando vaya a morder. Aunque no me digas que eso explota y es delicioso. Sí, es muy bueno, pero hay que estar preparado. Vamos acá con un tomatito. Y le vamos a poner la lechuguita. La lechuguita que la dejamos acá. Ahora, como para ponerle un poquito más de onda y de actitud, le vamos a poner, que me encantan a mí en este sándwich, en este tipo de sándwich, las aceitunas. Las aceitunas que también son fuente de omega 3 y además dan un sabor muy, muy delicioso, como un contraste ahí de un acidito. Bueno, vos viste que yo le puse salpimienta. Si queremos podemos poner los pedazos así grandes. No, depende de cómo estemos preparados para comer. Si no, los cortamos para que les sea más fácil y no se queden con un pedazo grande. Sí, yo creo que sí, es mejor. ¿Lo cortamos? Listo, para que vamos entonces finalizando nuestra receta y les presentemos a los televidentes cómo queda nuestro sándwich de lomo. Recuérdales a todos los televidentes dónde están ubicados. Claro que sí, nos pueden seguir también por redes sociales. A vivir esta experiencia tan especial. Sí, estamos en Provenza, en la carrera 34, número 784. La carrera 34 con la séptima, ahí nos va a encontrar a mitad de cuadra, sobre la 34 entre 7 y 8. La tanguería y, por supuesto, una cuadra y media siempre de la 10. Amenizado por tangos. Siempre amenizado por tangos, una cocina especializada, porque vos sabés que lo que yo estoy haciendo acá para vos es mostrarte cómo nosotros hacemos los platos en la Argentina en una condición un tanto más casera. Pero ellos aquí, mi suegra y toda la gente que está trabajando ha profesionalizado estos platos y se ven mucho mejor y están mejor preparados que lo hago yo. Listo, Marcelo, muchísimas gracias. A Marco, muchas gracias por estar presente con ese instrumento nostálgico, maravilloso, que nos encanta a todos. Y a ustedes, recuerden que tenemos una cita diario y ya viene el resumen. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hoy en la tanguería preparamos sánduche de lomito y para eso solamente sellamos un buen pedazo de solomo en la parrilla y paralelamente pusimos un pan artesanal a dorar. Pasados algunos minutos le dimos el término que quisimos a nuestra carne y comenzamos a armar nuestro sánduche, por supuesto con chimichurri, también con salsa de ajo. Hicimos un huevo frito, acompañamos con aceitunas, con lechuga, con tomate y por supuesto con nuestro trozo de solomo picado en julianas. Espero que les guste tanto esta receta como a mí. Buen provecho, nos vemos.
Thank you.